Bien, queridos alumnos, buenas tardes. Me parece que había algún problema técnico. Tuve que salir y volver a ingresar para poder activar el enlace con ustedes para la clase, ¿no? Bien. Entonces, cualquier pregunta que necesiten por el chat, por favor, pueden hacerlo. Pueden hacerlo, de esa manera no interrumpimos y se les va respondiendo las inquietudes, ¿no? Bien, me alegra, pues tenemos 31 personas y también todavía siguen habiendo algunos estudiantes. Por ejemplo, Andrea, no estás bien etiquetada, por favor. Jeffer Flores tampoco está bien etiquetado. Se etiqueta con Johan tampoco, Johan Montalbán, Kevin. Bien, a partir de la siguiente clase, estudiante que esté mal etiquetado, lo voy a sacar de la reunión. Bien, entonces, queridos alumnos, vamos a dar inicio entonces a la clase y quiero también, antes que nada, darle una indicación, ¿no? Ya me encontré en un curso estudiantes que se están haciendo pasar, yo realmente tengo un retorno con mi celular, es decir, actúo como anfitrión y actúo como estudiante al mismo tiempo, puedo ver lo que digo y puedo ver lo que está saliendo en el retorno de ustedes, ¿no? Adicionalmente a eso, el Zoom me permite monitorear los asistentes cuando entran, cuando salen. Entonces, había un estudiante en un curso que vivamente, utilizo ese término medio feo, se está haciendo pasar como que él es ese estudiante y no quiere etiquetarse. Entonces, si alguien no quiere estar en la clase, no es obligatorio y no me molesta, yo no me pierdo las explicaciones, son ustedes. Igual las clases están grabadas. Pero tenemos que ser honestos, por favor. Tenemos que ser honestos. Bien, reitero, esta semana, ya tienen ustedes que entregar el trabajo, ya en las plataformas están los grupos, pueden revisarlas, por favor. Bien, vamos a ver ahora un poquito antes de entrar ya a definir, a hacer algo práctico, como es la formulación del problema que nos compete en las próximas clases. Vamos a ver qué herramientas metodológicas son necesarias para poder trabajar con metodología de investigación. ¿Por qué herramientas? Porque eso van a ser mis primeros pasos. En otras palabras, imagínense que ustedes quieren preparar un almuerzo, un ceviche, un alimento, pero no tienen utensilios de cocina, es decir, no tienen cuchillo, no tienen tablón, no tienen la bandeja, entre otras cosas. Cortar con la mano un pescado no van a poder hacerlo. Cortar un limón sin tener un cuchillo no van a poder hacerlo. Entonces, en la investigación científica yo necesito de ciertas herramientas para poder ir preparando mi documentación, para poder ir preparando mi investigación. Bien, empecemos con los primeros pasos. Bien. Uno de los primeros pasos es empoderarme, es decir, tener ganas, tomar el reto como algo personal, es decir, como una meta. ¿Sí? Tomar decisiones, tener buena actitud, mente positiva y darse tiempo, planificar. Entonces, esas son las cosas que tienen ustedes que empezar a establecer dentro de su emprendimiento, dentro de su inicio. Cualquier documento académico que ustedes preparen, necesitan ustedes considerar puntos importantes y eliminar esas barreras, más que todo de a veces de aprendizaje. Muchos decimos, no puedo, está difícil. Y si nos ponemos a analizar, ni siquiera lo empezaron a hacer, ni siquiera han revisado lo que tienen que hacer y dicen que no pueden. Sí, que no pueden. Están diciendo algo que no pueden sin ni siquiera haberlo intentado antes. Bien, ¿qué puntos importantes debo conocer? Primero, saber a qué programa apunta mi objetivo. Y lo segundo, ¿cuál es el área técnica en la que yo quiero enfocarme? ¿Sí? Debo buscar la pertinencia, debo buscar la dimensión, el contexto, el componente. ¿Sí? Lo haré con una metodología, haré una factibilidad, haré una transferencia tecnológica, haré una reingeniería para establecer eficiencias, eficacias sobre el manejo de un software, sobre el uso de una tecnología, sobre el uso de una plataforma o desarrollo de una plataforma,
etc. Es decir, tienen que empezar a crear nuevos conocimientos. Tienen que empezar a crear nuevos conocimientos. Bien. Dentro de esos nuevos conocimientos, yo ya tengo que ver mi línea de investigación. Es decir, ¿qué camino de investigación cojo? ¿Cojo el de la derecha, el de la izquierda o el del centro? ¿O simplemente quiero seguir todos los caminos? Tienen que establecer qué tipo de texto académico van a resolver, ¿sí? O lo hacen integrando conocimientos, o hacen a través de una investigación. Hay que ver cuál es su estructura, si quieren un producto, quieren un servicio o quieren documentar. Dependiendo de lo que quieran, van a tener una estructura, y manos a la obra. Yo tengo que empezar a seleccionar el tema. Ya ustedes ya seleccionaron un tema que es parte del primer deber, ¿verdad? Ese tema debe ser de interés, ese tema debe ser algo que me lleve a la reflexión, que me permita hacer una actitud de análisis crítico, es decir, que me permita ser dinámico. Ese tópico o tema debe estar familiarizado con algo que a mí me llame la atención, con algo que a mí me guste. Por ejemplo, ahorita podría ser un tema de moda lo que está sucediendo con el COVID o el impacto de las tecnologías ante la pandemia del COVID. Ya ustedes lo deciden. Ese tema tienen que describirlo. Tienen que describirlo de acuerdo al interés que ustedes le determinen. ¿Sí? Tendrán que preguntarse cómo es el tema, qué características predominan en el tema, qué opinan los expertos, la prensa, el mundo sobre el tema. Cuando hablo de elaborar estado del arte, no es más que la teoría, que es la fundamentación teórica que voy a encontrar en el internet. Es decir, tengo que empezar a ver que ese tema me permita solucionar un problema. El tema me permita solucionar un problema, es decir, lo debo definir como un caso juzgado que ya está planteado o lo tengo que replantear. Un problema es identificar la necesidad o conflicto que me motiva la investigación. Es decir, debo considerar cómo solucionar el problema. ¿Cuáles son los datos, las teorías, las posibles causas que me están generando el problema? ¿Qué variables se están interrelacionando? De esas variables, ¿cuáles son las más relevantes? ¿Y cuáles son las posibles alternativas de solución? Entonces, miren, busco el tema, me enfoco en el problema a definir, si ya está definido, lo replanteo o no. También tengo que empezar, una vez que ya tengo el tema definido, buscar referencias bibliográficas. Buscarlas primero, y luego selecciono. De todas las que busco, tengo que ver qué me sirve y qué no me sirve. ¿Sí? Nunca va a terminar de hacerse la revisión bibliográfica, porque vamos desarrollando y nos damos cuenta que todavía creo que puedo encontrar más información, pero debo seleccionar. Esto es una herramienta llamada matriz. Bien. En ingeniería o en el campo académico, cuando hablamos de matriz, se me están refiriendo a una tabla, a un cuadro que tiene filas horizontales y columnas verticales. La intersección de esta me va a determinar un cuadrito. Hablamos de matriz y view porque ese es el nombre que se le da a esta técnica, a esta herramienta. Es una de las primeras herramientas que me permite establecer los problemas, me permite identificar los problemas de manera ordenada y me va a permitir establecer las preguntas para una encuesta de manera lógica. Entonces, la C se refiere a la columna de categorías, la D se refiere a la columna de dimensiones, la I se refiere a la columna de instrumentos y la U se refiere a las unidades de análisis. ¿Sí? Y transversalmente yo pongo una categoría y voy dando las dimensiones, los instrumentos y las unidades de análisis. Bien. Es decir, para poder identificar el problema, yo tengo que, o puedo, mejor dicho, aplicarla sobre una de las herramientas o técnicas llamado árbol de problemas. ¿Por qué árbol? Porque tiene la figura de un arbolito común y corriente
de la naturaleza que nosotros conocemos, ¿sí? De esa manera. Entonces, ¿qué tiene el árbol? El árbol tiene un tronco, ¿verdad? Tiene raíces, ¿verdad? Raíces grandes y raíces pequeñas. ¿Qué más tiene el árbol? El árbol tiene flores, tiene hojas y da frutos. Entonces, por eso el nombre de árbol. Yo puedo sistematizar el problema a través de la imaginación de un árbol. En este caso, el tronco del árbol se llamará problema central de la investigación identificada. El problema central es el problema más importante, es el problema más relevante de lo que usted puede identificar dentro de una institución, dentro de un contexto, en un momento determinado. Entonces, yo tengo hacia arriba del problema algo que se llama efectos y detalles, y hacia abajo del problema algo que se llaman causas y detalles de las causas. Entonces, las raíces, cada raíz que salga del árbol, se va a llamar causa 1, causa 2 o causa 3. Y de cada causa yo puedo preguntar o decir el detalle de esa causa, es decir, la justificación o la descripción o la razón de esa causa, o también otros le llaman subcausas. Estas causas que me generan el problema me están generando efectos o consecuencias. Ejemplo, voy a establecer y a identificar que en la vía puerto-aeropuerto un carro se accidentó. Problema central, accidente de tránsito vehicular. Problema central. Causas que me ocasionaron el accidente de tránsito. Causa 1, probable. Estoy a manera de ejemplo para la explicación. Probable causa 1. Alta velocidad de circulación. Alta velocidad de circulación. Probable causa 2. Fallas mecánicas del vehículo. Probable causa 3. Conductor conduciendo o conductor en estado de ebriedad. ¿Sí? Por probable causa 4. Imprudencia de conductores, de terceros conductores. Bien. Empiezo viendo. ¿Qué consecuencia o efecto me generó el accidente? Me está generando destrucción a la propiedad pública, es decir, dañó un poste. Destrucción a la propiedad privada, se me dañó el vehículo, ¿verdad? Destrucción del vehículo. ¿Qué más me puede estar ocasionando? Pongámoslo el más fácil. Conductor herido de gravedad o herido leve, ¿verdad? ¿Qué más me está trayendo como consecuencia? Problemas con la ley porque me va a buscar la policía. ¿Qué más me está ocasionando defectos? Gastos no previstos por el accidente de tránsito. Una vez que esté enfermo, ¿qué me va a impedir? Impedimento para trabajar con normalidad, entre otras cosas. Entonces, buscamos el problema central, las causas y el efecto. Entonces, todo eso que yo he mencionado lo voy escribiendo en un cuadrito. En este cuadrito escribo el problema central, las causas que salen de ahí a través de una raíz, voy poniéndole y las consecuencias. Bien. Pero también yo puedo encontrar el árbol de objetivos. El árbol de problemas es una técnica que me permite conocer los estados negativos no deseados de un problema o de una situación que me está generando malestar. Estado 1, negativo, situación de malestar. El árbol de problemas es una técnica que me permite conocer el estado 2 de una situación mejorada del problema que me va a ocasionar un beneficio o satisfacción. Entonces, tenemos el árbol de problemas y lo debo transformar en un árbol de objetivos. Árbol de problemas, un árbol seco. Árbol de objetivo, un árbol colorido y verdoso. Bien, pongan atención. Estoy como replicando el árbol. Árbol en blanco y negro, árbol a color. El problema central ahora se me transforma en un objetivo central. Ahora el tronco en el árbol de objetivo será el objetivo general. Las causas directas o indirectas
que eran las raíces del problema, ahora se transforman en objetivos específicos y ya no se van a llamar causas, sino medios. Se van a llamar medios. Los efectos o consecuencias ahora se van a llamar fines. Se van a llamar fines. Bien. El problema tiene una relación causa-efecto. Los objetivos tienen una relación medio-fines. El problema se me transforma ahora en una situación mejorada. Ese es el árbol de objetivos. Bien. Veamos ahora el mismo ejemplo. El problema, si era accidente de tránsito, yo el accidente ya no lo puedo remediar. ¿Qué quiero? Eliminar o disminuir accidente de tránsito. Si decía que el conductor iba a alta velocidad, entonces el objetivo específico sería determinar la reducción de velocidad de circulación controlada, determinar la velocidad controlada para la circulación vehicular. En este caso, sobre alta velocidad, ya pusimos sobre la cuestión del conductor en estado etílico, determinar o prohibir la circulación o conducción de conductores en estado etílico, y así sucesivamente. Consecuencias. Si tenemos daños en la propiedad privada y pública, disminuir daños en la propiedad pública. En gastos, disminuir o eliminar o minimizar gastos económicos. Sobre la imposibilidad laboral, disminuir pérdidas de días o inasistencia a labores, entre otras cosas. Bien, ya tenemos el tema. Ya tenemos el problema, ya tenemos los objetivos. Ahora, ¿cómo escribo el título? Bien. Primero, no hay una receta que me indique cómo escribir el título, pero se recomienda que sea corto y breve. El título debe ser un enunciado que venda. Por ejemplo, Microsoft, una sola palabrita. Microsoft, sabemos que es una empresa que me vende software, aplicaciones. Coca-Cola, me vende bebidas gaseosas. Pilsener, bebida alcohólica. Mall del Pacífico, centro comercial. Estadio Hokkai, escenario deportivo. ¿Sí? Entre otras cosas. ¿Qué sé yo? Cevichería, ya sé que voy a encontrar solo ceviches. Picantería, una ampliación más de diversidad de mariscos. Bar, bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, cócteles. Restaurante, comidas en general y más bebidas, ¿verdad? Micheladas, licorería, etc. Entonces, el título debe ser un nombre corto y breve, aunque no hay receta. Dice que, sin embargo, el título debe estar relacionado con el problema. Debe ser original y además me debe representar algo que esté relacionado a un trabajo de investigación. Ejemplo, aplicación móvil para Android. Aplicación móvil para Android. Cuatro palabritas, ¿verdad? Cuatro palabritas. Bien, puedo adicionarle una o dos más. Caso de estudio, delivery de mandados, delivery de víveres, delivery de comidas preparadas, comida rápida, delivery de medicinas. Entonces, miren, ¿ve? Algo corto que me permita comunicarme y rapidito aprenderme. Uber, por ejemplo, Uber. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo por ahí Globo. Miren, así, rapidito yo lo identifico. Me permite comunicar con forma fácil, es decir, es rápido. Debe tener un logotipo, un isotipo, combinación de texto con algo de letra. Es decir, minimalista. Por ejemplo, miren,
consultoría y construcciones. Ya los que me conocen saben que yo me dedico a estas tres cosas: gestión, investigación y proyectos. ¿Sí? Es decir, miren, ¿ve? Letras, consultoría y construcciones. Entonces dice, la elaboración de un título no es parte de la metodología. No se puede jugar una investigación a partir de un título, sino a partir de un informe final. A partir de un informe final. Vamos a ver, ojalá me sorprenda en el trabajo de la próxima, de esta semana, respecto a lo que es el indicado. Y con estas explicaciones, ustedes también ya pueden mejorar su trabajo. Bien, me decía Génesis que algunos les habían empezado a enviar los trabajos. Es verdad que yo puedo hacerlos antes de tiempo, pero también debo ser cauto. El apuro me trae como consecuencia errores. Me traen como consecuencia errores. ¿Sí? Es decir, con lo que ya se les está indicando hoy día, ya ustedes están en capacidad ahora sí de corregir y mejorar el trabajo para que los empiecen a enviar. Pero tampoco esperen a última hora. Acuérdense que el plazo vence. Se les recuerda que un representante de cada grupo debe enviarle a Génesis el trabajo etiquetado de manera correcta. Génesis cogerá ese paquete de trabajo, que son, no sé, 10, 12 grupos, y me los enviará. No voy a esperar 35 ni 41 trabajos, sino un trabajo por grupo. A la plataforma del Team sí debe subir cada uno de los integrantes del grupo el trabajo, debe subir el trabajo de cada uno de ustedes, porque ahí se me va a reflejar en caso de una auditoría. Bien. Sigamos con el trabajo, con la implicación. Perdón. Según este autor, Balestrini, en el 2006, él indica que el título de todo trabajo debe ser preciso para establecerme el contenido en la medida que debe reflejar solo el ámbito del tema. Preciso respecto al tema. Bien, luego dice que, en resumen, el título es una presentación simplificada del tema. Es una representación simplificada. Debe presentar lo que se desea investigar, solucionar o vender. Las ideas tienen que saberlas vender. Tiene relación directa con el objetivo general. Debe ser breve, preciso, exacto. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje empleado. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje empleado. A ver, Alex me está preguntando. Sí, de acuerdo, sí. Eso les dije, no borren, pese a que en instructivo dice borrar, no las borren, mejor dejémoslas allí. Dejémoslas allí mejor, porque de pronto alguien al borrar se le va a desbaratar todo el documento. Entonces, gracias Alex por la pregunta y por recordarlo. Quizás alguno se ha de haber olvidado. No borren ninguna instrucción de la ficha, no la borren. Dejémosla ahí como está. ¿Entendido, Alex? Bien. Hay muchas formas de escribir el título. Ya en el instructivo pusimos, les puse la más fácil, la más barata, como dicen en la venta. Pero sin embargo, hay algunas otras opciones. Primera opción, tomar en cuenta 5 elementos. ¿Cuáles? Propósito, variables, unidad de estudio, lugar y tiempo. De esta manera, mírenme, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. 14 letras. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo cambiarle aquí algo relacionado a la asignatura. Análisis de las páginas web. Análisis de las páginas web relacionadas a restaurantes de Manta, año 2020. Análisis de las páginas web de Manta o análisis de las páginas web de lugares de venta de alimentos preparados de la ciudad de Manta, 2020. Larguísimo, miren. Larguísimo. Pero bueno, es una de las metodologías. Propósito. El propósito es analizar. Variables. Hábitos alimenticios. Unidad de estudios, primigestas. Lugar, zonas rurales. Tiempo, 2010.
Bien, estoy viendo que están entrando y saliendo. Llegamos a tener 41, luego 31, ahora hay 35. Les reitero que el sistema me permite monitorear a qué hora entran, cuándo no entran y qué hacen. Opción 2, puedo hacer mi título poniendo la acción, el objeto, la necesidad y el referente. Ejemplo, diseño, que es la acción, objeto de la metodología, necesidad, estimar la tasa de desempeño de la producción de acero. Referente, utilizando algoritmos PIT, basado en lógica difusa. Otro ejemplo, acción, categorizar. Objeto, problemas principales de la organización. Necesidad, desde la dirección de implantación de TIC en Uruguay. Referente, precisar las prácticas utilizadas. Es otra manera de poner títulos, pero reitero, sale bastante extenso. Con este link, ustedes le pinchan, hacen clic y ahí van a tener muchos más ejemplos. Bien, ¿qué más deben considerar? La viabilidad. Vía significa maneras, formas. ¿Cuántas vías? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis vías de hacer algo y él ahora sí no sabe qué decidir, para dónde va. Entonces, la viabilidad me permite seleccionar la solución con la que yo quiero hacer. ¿De qué forma busco la viabilidad? En función de costo, el más óptimo. En función de que me demore menos tiempo. En función de que sea de mejor calidad. ¿Sí? Y en función de la mejor, de los mejores resultados que pueda tener. Entonces, tengo que analizar las alternativas de manera detallada, de manera práctica. Pero también tengo que hacer un quinto paso. ¿Qué tan factible es de que la solución seleccionada me permita encontrar la solución? ¿Qué tan factibilidad significa? ¿Qué tan factible es la manera del paso anterior que me permite encontrar la solución? Es decir, esa idea debe ser factible de solucionarse. Me permite hacer análisis desde el punto de vista técnico. ¿Funciona la solución? Sí. ¿Funciona operativamente? También. ¿Tengo impedimentos legales? No. ¿Económicamente me permite mejorar ahorros, beneficios? Sí. ¿Financieramente me permite obtener mucha más ganancia? Sí. Entonces, diseñe con la etapa de preinversión y desarrolle con la etapa de inversión. Preinversión, diseño, inversión, desarrollo. Si algo está con dudas, pueden preguntar, queridos estudiantes. Bien, ¿qué más necesito? Necesito, antes de empezar a desarrollar, planificar, necesito organizarme. Es decir, ¿qué debo hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Es decir, son las 4 W de planificación. O también les llaman las 5 W 2 H, en o referencia a las siglas de estas preguntas en inglés. 5 W 2 H. What, who, where, when, how y why. Bien, ¿qué más tengo que hacer? Organizar mi cronograma. Poner plazos. Bien, por ejemplo, yo sé que podemos tener una agenda digital, pero abrir el celular, una pantalla, otra pantalla, del computador y tantas cosas. Entonces, yo en mi escritorio me impreso un calendario común y corriente, ¿sí? Y observen, no sé si alcanzan a observar, están con este resaltador anaranjado y amarillo o verde, ¿sí? Estoy resaltando las actividades y las que están con anaranjada significa que ya las estoy cumpliendo. Entonces yo tengo que ponerme una agenda, un cronograma que sea real y fácil de poder ejecutar. Y también tengo que hacer un presupuesto. Es una palabra compuesta. Pre,
Es decir, más o menos, aproximado, supuesto. ¿Qué me indica el presupuesto? Dinero. ¿Qué me indica el cronograma? Tiempo. El tiempo es dinero. Entonces, yo tengo que poner mi cronograma con todas las tareas a realizar, no debe escaparse ninguna, y qué recursos necesito. Y esa actividad, para ese recurso, me va a generar un porcentaje de dinero, y el total de toda esa sumatoria de dinero de cada actividad se me genera el presupuesto total referencial estimado de mi proyecto. Miren, les estoy enseñando de manera fácil, de manera bastante puntual. Sin embargo, el tutor o el gerente o el líder del proyecto, el representante del grupo, o de entre todos, tienen que validarlos, tienen que ir aprobando los avances. Es decir, debe darse un visto bueno, debe darse un ok de lo que yo estoy haciendo. Caso contrario, no va a tener un aval para que continúe. Bien, ¿qué más tenemos? Paso 6. ¿Cuáles son esos tips? ¿Cuáles son esas claves? Esos tips, esas claves, uno los adquiere, como les dije, haciendo. Yo los aprendo haciendo. Primero, ¿cómo aprendo a manejar el Word? Por favor, ustedes recién entran a la universidad. En la universidad, ningún profesor les va a enseñar a manejar el Word, les va a enseñar a manejar el Excel, les va a enseñar a manejar el PowerPoint. Tienen que, por su propia cuenta, aprenderlo a manejar. Aprender a manejar el Word no es solamente abrir el archivo y escribir. Aprender a manejar el Word es saber para qué sirven las herramientas que tengo en la parte superior, es decir, el inicio, el insertar, el diseñar, transiciones, entre otras cosas. Tienen que saber manejar. Practiquen, vean videos, etc. ¿Qué más tengo que recordar? Recordar lo que me enseñaron en gramática. Recordar lo que es un adjetivo, un sustantivo. Recordar lo que es un nombre propio, es decir, cuando una palabra empieza con mayúscula y cuando no. ¿Cuál es el significado de un verbo? ¿Cuándo se dice que un verbo es infinitivo? ¿Cuándo se dice que un verbo es participio pasado? Saber qué es una descripción, saber qué es narrar. Ya hemos visto algunos de estos términos anteriormente. Debo empezar a practicar la norma JAPA. Yo sé que es un libro muy grande, pero ustedes en la biblioteca de la carpeta 4, llamado Desarrollo de la asignatura o de la clase, tienen una carpeta que se llama biblioteca. En esa carpeta que se llama biblioteca, ¿tienen las normas APA completas o tienen una carpeta que dice plantillas de metodología de investigación? Ahí hay resúmenes en forma de memes de las normas APA para saber citar y referenciar. Bien, entonces, todos esos tips son herramientas, son aditivos que yo necesito. Es más o menos cuando me dice alguien, oye, estuvo rica la comida, estuvo muy sabrosa, ¿me puedes decir qué le pusiste? Y el cocinero o la persona que preparó dice, no te puedo decir, son secretos profesionales. Esos secretos profesionales son los TICs, son lo que se va aprendiendo haciendo. Tecnológicamente hay herramientas de apoyo. Tecnológicamente hay herramientas de apoyo. Aquí tengo las más importantes y aquí abajo tengo las básicas del Office. ¿Sí? El Word, el Excel, el Open Source, el PowerPoint, el Visio, el Project, etc. No les estoy enviando a que se hagan especialistas, pero aprender estas herramientas me generan más oportunidades de trabajo. Con el Office yo puedo manejar procesar texto, con el Mendeley Zotero yo puedo trabajar para editoriales, con el LaTeX, entre otras cosas, para editoriales, como digitador que me permiten establecer oportunidades laborales. Con el Stilecto me permite a mejorar mi redacción. ¿Cómo voy haciendo? Bien. Ok, listo, Esteban. Entonces, es importante empezar a experimentar estas herramientas. Hay videos del manejo de las herramientas. Hay videos del manejo de las herramientas. Entonces, les decía, hay videos del manejo de las herramientas. Entonces,
vean, descarguen, son aplicaciones gratuitas, las instalan en su computador y tranquilamente las pueden empezar a trabajar. Sin embargo, entre las buenas noticias para mejorar las habilidades de escritura, aquí tienen unas páginas web, unos enlaces que me permiten mejorar mis habilidades para escribir. Bien. ¿Qué más debo considerar? Que en el desarrollo de mi trabajo debo ser prolijo. ¿Qué significa ser prolijo? Es decir, hacer bonito mi documento, maquillar bonito mi documento, darle acabado. Es decir, ponerle saltos de páginas, ponerle numeración a la página, diseñarlo de una manera correcta, saber determinar los títulos, ponerles viñetas, ponerles números, etc. Colores a los documentos, combinar texto con la parte de gráficos, etc. Sin embargo, ya estamos casi finalizando nuestro trabajo y nos encontramos que solamente falta darle formato APA. Yo le recomiendo que el formato APA inicialmente se lo den a la estructura del documento en Word o en LaTeX o en lo que sea, y conforme van desarrollando, vayan aplicándolo. Porque si ustedes le dan formato de APA al documento cuando ya tiene bastante información, sí se lo puede hacer, pero se arma un dolor de cabeza. Es decir, dejaron acumular tanto que tienen que ir documentando paso a paso y se les va a complicar. Si lo van haciendo paso a paso, simplemente van haciendo revisiones y correcciones. Sugerencias que se le dan para un mejor trabajo y documentación. ¿Qué más tenemos? Tenemos que, como estos memes de canciones de películas, por ejemplo, muchos decimos, tengo suficiente con el estrés del trabajo. El problema no es el trabajo, el problema es que no avanzo. ¿Cómo redactar el título de mi trabajo y no morir en el intento? Así que llevas desarrollo de trabajos, ¿sí? Dime qué se siente que todos los lunes, que todos los miércoles rayen tu trabajo de investigación. Termina el trabajo. No quiero correcciones. ¿Sí? Y así sucesivamente. Empezamos a contar los días hasta que me llega la hora cero. Bien. Cuando estamos haciendo un trabajo, nuestro cerebro se pone en modo trabajo y no queremos que nadie lo moleste porque me quedé dormido encima de la computadora. Planificamos un trabajo. En este caso, vamos a hacer un caballo. Pero sucede que empiezo haciendo bien la introducción, a mitad del marco teórico todo va bien, se empieza a distorsionar, cuando estamos a la etapa de discusión, sé que es un cuerpo, pero ya voy perdiendo la prolijidad, voy perdiendo la estética, concluimos, ¿sí? Tiene un parecido al caballo, pero la cabecita se parece a la cara de un niño, y de dibujo animado, y miren cómo se fue distorsionando lo que queríamos hacer. De inicio a fin, el trabajo de titulación o el trabajo de lo que ustedes quieran hacer debe tener todo un aporte excepcional. Queridos estudiantes, es lo que tenía preparado para ustedes. No quiero cansarlos. Si hay preguntas, por favor, háganlas. Háganlas inmediatamente. Todas las dudas previas para que ustedes puedan establecer y empezar a cumplir su trabajo, y empezar a cumplir su trabajo de una manera prolija, de una manera más excepcional, para que tengan una buena calificación. Bien, voy a dejar de compartir la pantalla, queda el foro abierto, tienen unos dos